En apenas seis meses, Simoneta, Bruno y Beltrán han visto cómo fallecían Juan y Fernando. Dos duras despedidas tras las que los tres hermanos tienen que continuar sus vidas, centrados principalmente en sus familias. Hasta ahora, los años de 1991 y 2020 eran recordados como malditos para los hermanos Gómez Acebo, ya que fue cuando tuvieron que enterrar, primero a su padre, Luis, y después, a su madre, la infanta Pilar. Pero este 2024 ha sido más duro aún, un año de despedidas y en el que toca, sin más remedio, mirar hacia el futuro. Porque Beltrán, Simoneta y Bruno han visto cómo sus dos hermanos, Juan y Fernando, fallecían con apenas seis meses de diferencia. Unas pérdidas que no serían fáciles de asimilar en ninguna familia, por mucho que los problemas de salud de uno y otro ya vinieran avisando desde hacía un tiempo. De hecho, cuando falleció la infanta Pilar, una fuente del entorno familiar confesó a Vanitatis que Fernando no estaba demasiado bien. Siempre había arrastrado problemas respiratorios y su adicción al tabaco no los favorecía, precisamente. Era el que más tiempo pasaba con su madre, por lo que, aunque a todos les afectó mucho su muerte, fue el que peor lo pasó por la cercanía que tenía con ella y la protección incondicional que siempre le había dado su progenitora. En estos años, Fernando ha mantenido un perfil muy bajo, dedicado a su familia y sus negocios, sin titulares escandalosos. Sí protagonizó, de forma totalmente involuntaria, un reportaje exclusivo en Vanitatis, cuando los paparazzi le sorprendieron muy bien acompañado, besándose en plena calle con una mujer anónima, que lo sigue siendo a día de hoy. Pero, aunque su salud no era todo lo buena que se podía esperar pocos esperaban un final tan repentino Fernando coco para la familia fallecía el 1 de marzo de este año y la tras su fallecimiento llegaban a vanitatis algunas informaciones que nos aseguraban que el estado de salud de su hermano Juan el mayor de los hijos varones de la infanta Pilar, era bastante delicado. La noticia llegaba apenas seis meses después de la muerte del hijo pequeño de la infanta Pilar. La tragedia se cebaba con la familia y el pasado lunes Simoneta, Bruno y Beltrán tenían que despedir a otro de sus hermanos. Juan fallecía el pasado lunes en Mallorca, escenario de los veranos y las vacaciones más felices del clan.